Hola, ¿qué tal? Seguimos trabajando sobre las tablas internas y en este vídeo aprendemos cómo podemos eliminar los registros de nuestras tablas. Y primero empezamos con las tablas eh, internas con cabecera. Eh, creamos un programa ejecutable entrando en la transacción S38 y dándole al intro. El sistema nos lleva al uh, editor ABAP y el nombre que le ponemos a nuestro programa es ZDelete barra baja TI de tabla interna cab de cabecera barra y el nombre de nuestro usuario en mi caso Logali usted lo que tiene que hacer ya saben tiene que reemplazar Logali con el nombre de su usuario le damos al botón de crear y uh, como título le ponemos eliminar registros uh, en tablas con cabeceras con cabecera. Tipo de programa. Programa ejecutable. Y le damos al botón de grabar. Agrupamos en nuestro paquete el desarrollo. Dándole al intro. Y uh, asociamos nuestra orden de Workbench al nuevo desarrollo. Con la descripción curso para principiantes. Y le damos al continuar. Y en este momento el sistema nos abre la ventana con el editor aba que nos permite implementar el código fuente de nuestro programa. Empezamos uh, declarando una tabla interna con cabecera utilizando la palabra clave data. El nombre que le ponemos a nuestra tabla es Global Table Proveedores. Seguimos trabajando con la tabla LFA1, que es la tabla de maestros de proveedores que SAP tiene para guardar los datos de los proveedores juntos con los detalles. GT Global Table uh, Proveedores y uh, type standard table of el nombre de la estructura de la tabla lfa1 y a continuación le indicamos con la sentencia with header line que es una tabla con cabecera standard table of y el nombre de la tabla LFA1 y with header line y en punto terminamos la sentencia de declaración accedemos con la sentencia de lectura en base de datos y igual que antes obtenemos 5 registros para trabajar uh, con un volumen menor de datos para poder visualizarlo en la pantalla hacemos un select indicándole que queremos todos los registros de la tabla LFA1 y lo vamos a guardar en la tabla interna que tenemos declarada en nuestro programa y uh, indicándole que un máximo de 5 registros con up to 5 rows y con la condición del where where land 1 queremos todos los registros es decir asterisco que cumplen la condición uh, con el clave de la clave del país uh, igual a D que es la clave del país Alemania y siempre utilizamos la variable de verificación, la variable del sistema SY sub que nos permite, junto con la sentencia de bifurcación IF, poner en un bloque el código en el caso de que hemos obtenido los registros y empezamos primero lo que hacemos dentro de un iterando la tabla con la sentencia loop sobre nuestra tabla interna, os acuerdo que trabajamos con la tabla interna y el valor gt proveedores actúa como tabla interna primero y luego como cabecera al mismo nombre ahora intentamos primero pintar todos los valores que hemos obtenido de la base de datos y lo que tenemos que hacer es loopad y el nombre de la tabla interna GT, proveedores y al final la sentencia loop era into y el nombre de la workarea. Pero como trabajamos con la misma workarea, la misma tabla interna que actúan los dos en las dos situaciones, post looped el nombre de la tabla interna con cabecera y end loop. Y dentro del bucle loop and loop el nombre GT, proveedores va a actuar como workarea. Por lo tanto aquí podemos pintar los valores de nuestra workarea que tiene el mismo nombre que la tabla interna. Y pintamos solo dos campos, el campo uh, LIFNR que es el campo del número de uh, cuenta del proveedor, guión LIFNR. Y con coma el siguiente campo que pintamos es el campo que hemos utilizado para cambiarlo con Modify, el campo de la calle que es tras. Y con esto ya tenemos uh, pintada en la pantalla nuestra tabla interna. Le damos al Pretty Printer, activamos el código fuente, tenemos un error, le damos LFA1 es desconocido, la tabla es LFA1 no AA1. Y dándole al Pretty Printer activamos y ejecutamos y podemos ver los cinco registros que hemos obtenido de la los cuales uno no tiene el valor en el campo calle, pero el registro existe en base de datos con su número 330, 3333. Ahora lo que intentamos es ir eliminando, por ejemplo, eliminamos el registro, el tercer registro, utilizando la sentencia delete para eliminar los registros, pero vamos a ver cómo se aplica delete primero en tablas con cabecera. Y uh, para hacer esto recorremos de nuevo la tabla interna dentro de un bucle loop igual que antes donde le hemos, uh, hemos pintado la tabla. Así que loop sobre la tabla interna, loop at gt proveedores, pero como es con tabla con cabecera, uh, cerramos el loop. Y en loop. Y dentro modificamos o eliminamos el registro con el índice 3. Y esto lo conseguimos con la ayuda de la variable del sistema SYTabix, que eh, es la variable del sistema que eh, nos eh, proporciona sub por cada vuelta que damos o iteramos dentro del bucle loop. El, la variable tabix contiene el primer índice, el segundo, el tercero, el cuarto y n índice hasta finalizar la tabla. Nosotros tenemos cinco registros en nuestra tabla. Por lo tanto, sy tabix en, el, la, en la primera vuelta va a ser 1, la segunda 2 y así en adelante. Por lo tanto, utilizamos s y tabix como condición. If y tabix es igual a 3, pues lo que va a hacer es eliminar el registro con uh, el índice 3. Y para decirle esto, simplemente le tenemos que indicar delete y el nombre de la tabla interna. Lo que hace el sistema, como dentro del uh, bucle loop and loop, la variable actúa como workarea, lo que hace es o elimina el registro que tienen en este momento en el índice 3 de la WorkArea de la tabla interna. Y con esto con delete, eh, simplemente poniendo delete eh, es suficiente sobre la tabla interna que nos elimine el registro, pero porque dentro del bucle loop eh, actúa como cabecera por haberle declarado with header line. Y de nuevo pintamos la tabla interna para ver, le ponemos por ejemplo un skip de 2 en la pantalla, una declaración de write, donde le indicamos una línea nueva, el nuevo contenido de la tabla, una cadena de caracteres, el nuevo contenido de la tabla, tras eliminar el tercer registro, o el registro con el índice 3, dejamos un nuevo espacio en la pantalla y con el loop. Pintamos de nuevo nuestra tabla interna a los eh, mismos campos que hemos pintado arriba: el campo número de cuenta del proveedor y la calle. Sobre en este caso, sobre la workarea que tiene el mismo nombre, LifenR y el campo strass que es el campo que utilizamos para almacenar o el uh, sistema lo utiliza para almacenar la calle del proveedor. Le damos a la End Loop y en este momento le damos al Pretty Printer y formateamos el código fuente. Os acuerdo que primero hemos listado la tabla de base de datos, tal cual venía de la base de datos. Luego dentro de otro bucle loop hemos eliminado el registro con el índice 3. Y a continuación hemos dejado dos espacios en la pantalla. Hemos pintado una cadena de caracteres, la, el contenido de la tabla, el nuevo contenido. Y hemos eh, en el último bucle pintamos eh, el nuevo contenido de la tabla. Activamos el código fuente y ejecutamos y podemos ver cómo primero tenemos cinco registros y eh, tras eliminar el registro con el uh, SYTabix igual a 3. Vemos que no hemos eliminado solo el registro 3, que hemos eliminado más de 3 registros, hemos eliminado el cuarto y el cinco. Y, y ahora os explico por qué. Si primero el primer condicional es eh, if SITabix es igual a 3. El índice eh, nos eliminó este registro. Si hemos eliminado este registro, pues ahora. El cuarto tiene que ser o va a ser el. va a tener el índice 3. Por lo tanto, en la siguiente vuelta también se ha eliminado el que ahora es el índice 3. Y como hemos eliminado también el índice 3, pues el último, que era el índice 4, que pasó de 5 a 4, también se eliminó por ser el índice 3. Repito primero, nuestra tabla interna tiene 5 índices. 1, 2, 3, 4, 5. Hemos tenido una condición donde hemos eliminado el primer índice, el prim índice 3. En este momento nuestra tabla interna tiene cuatro registros con el índice 1 el primero, índice 2 el segundo y este de abajo queda con el índice 3. Por la segunda vuelta, por tener el mismo índice, también se eliminó el registro. Y como se eliminó esto, el último, que era el índice 5 y al final 4, pasa de 5, 4 a 3. Y nos quedamos con los primeros dos registros. Si no se entiende muy bien, se puede debuggear paso por paso mirando las variables del sistema. Y si quieren, lo, lo podemos hacer poniendo un breakpoint sobre el loop. Vamos a ejecutarlo. Y podemos ver cómo primero vemos aquí arriba eh, importante la variable sistema s y tabix igual a 1. Y empezamos paso por paso. Doble clic sobre la variable GT Proveedores. Como tiene headerline, pues nos ponen dos variables. Primero la cabecera y luego la tabla interna. Y vemos que la tabla interna tiene cinco registros. Empezamos con F5 y vemos SI tabix igual a 1, no cumple la condición. Pues pasa la siguiente vuelta. y tabix igual a 2, tampoco cumple la condición. Y subimos. Y da la siguiente vuelta. Es Y tabix igual a 3. En este momento se boran los registros de la tabla. Y nos quedamos con cuatro registros. Pero si hacemos doble clic sobre la tabla interna. Ahora el registro con la posición cuarta va a ser el índice 3. Y el de la quinta, el índice 4. Por lo tanto, la siguiente vuelta también se va a borrar este registro. Vamos a ver si esto es así. Con F5 otra vez tenemos el registro Tabix igual a 3 y también lo elimina. Le damos doble clic sobre la tabla y el registro que era en la quinta posición que pasó a la cuarta ahora pasó a la tercera que también se va a eliminar. Le damos a F5 y vemos como también se elimina y nos quedamos con los dos registros. Pero ¿cómo podemos solucionar esto para eliminar solo el tercer registro? ¿Se acuerda cómo se puede salir de un bucle utilizando, lo hemos utilizado en los bucles do y while? Hemos puesto la condición de exit, por ejemplo, cumple la primera vez, le aplicamos la sentencia exit y con esto ya sale del bucle loop and loop y solo elimina un registro. Vamos a ver si esto es así, ejecutamos. Y podemos ver cómo hemos eliminado el tercer registro con uh, el número de cuenta del proveedor 1152 que no lo encontramos aquí. Y así ya hemos conseguido eliminar solo el tercer registro. Seguimos avanzando y detallamos uh, la sentencia delete sobre tablas internas con cabecera. Y a continuación nos indico cómo se puede... Eliminar directamente el registro por índice o por una condición. Tenemos dos posibilidades más. Utilizando la palabra delete de nuevo sobre la tabla interna que actúa también como cabecera. Y le indicamos el índice 1. En este momento eliminamos también el primer índice de nuestra tabla. El registro con el índice 1. Activamos de nuevo y ejecutamos. Y podemos ver cómo hemos eliminado el tercero. Y también el primero que tiene el número de cuenta 1000. Ya tampoco existe. Y nos quedamos con tres registros. Vamos a seguir poniendo una condición donde eliminamos el registro con la calle. Con el registro que no tiene valor en el campo calle, el campo strass. Volvemos al código fuente. Y añadimos otro delete. DELETE sobre la misma tabla interna. Que también es cabecera. Y la condición es con where. El mismo where que utilizamos para acceder o filtrar uh, el contenido cuando hacemos lecturas en base de datos, el mismo where lo podemos aplicar con delete y where strass, el campo stras is initial, no tiene valor. En este caso también eliminamos de la, nuestra tabla interna el registro con el campo strass uh, sin valor. Ejecutamos de nuevo y sí podemos ver que hemos eliminado primero el índice 3, luego el índice 1 y al final hemos eliminado el índice o el campo con la condición where stress igual a nada o is initial y nos quedamos con los registros 1150, 1151 y con el número de cuenta 5210. También se pueden poner más de un registro con más de un filtro poniendo por ejemplo and. Uh, otro campo, el campo if nr igual a y el valor del campo y así en adelante end, 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 otros campos que tiene nuestra tabla interna pero lo dejamos con un solo valor o también se puede poner uh, solo un campo where if, uh, where if nr igual a y el valor del campo si quieren poner el campo número de cuenta tenemos que ir primero a la tabla en base de datos para ver la longitud y pasar los ceros por delante que tiene en la tabla de base de datos en cuando le ponemos la condición. Es decir, si nuestro campo en base de datos tiene una longitud, vamos a ver qué longitud tiene. Navegando en la SE11. Y visualizando la tabla lfa A1. Vemos que tiene una longitud de un char de 10, el número de cuenta. Por lo tanto, cuando ponemos la condición, si nuestro programa vemos que tenemos un leaf nr o número de cuentas 5210, tenemos que añadirle por ser un tipo char los seis ceros por delante. Y en la condición le ponemos where, 0000, los seis ceros y el valor que vemos en la pantalla. Terminamos aquí este programa donde hemos aprendido cómo podemos eliminar los registros de una tabla interna con cabecera. Primero dentro de un bucle. El loop, donde le indicamos delete sobre la tabla interna, luego con un índice y al final con una condición utilizando la palabra clave where.